Hola, mi nombre es Montserrat Arroyo Clojure, soy mexicana y he vivido toda mi vida en la Ciudad de México. Me considero una persona artística, pero apasionada por las ciencias, y ambas herramientas me han ayudado a explorar y conocer más, no solo sobre mí, sino sobre la gente que me rodea y el espacio en el que existimos. Vivir en un país megadiverso como lo es México me ha ayudado a reconocer la relación tan estrecha que hay entre una cultura y su entorno, a entender a la sociedad como el elemento de un ecosistema y no como conceptos tan separados. Mi más grande sueño es poder dedicarme a mejorar la relación entre la humanidad y el planeta en el que vivimos, enriquecer nuestra perspectiva ecológica con la de otros países y sus culturas, por el bien de nuestro país y sus especies. Agradezco la oportunidad que me está dando de UWC en participar en un proyecto tan fantástico y trabajar juntos por un mundo mejor y más unido. Hola, soy Tay Mercedes Benítez Nakamura y actualmente estoy cursando mi segundo año de prepa. Estudio el Bachillerato Internacional en Prepa Tech Campus Querétaro. Me considero una persona apasionada, aventurera y perseverante. Mi gran sueño es poder estudiar algo relacionado con tecnología, ya sea una ingeniería o algo parecido, para poder traer innovación y mejoras al país. Y no solo al país, sino a todo el mundo. Con la experiencia que gané en UWC, planeo poder entender mejor al mundo, no solamente a través de las diferencias, sino a través de lo que nos une. Aplicarlo no solamente en el ámbito de mi carrera profesional, sino también en mi vida para poder crear de este mundo un mundo mejor. Gracias, UWC México. Hola, mi nombre es Mariam Cárdenas Anaya y estoy cursando el 10º grado en Cambridge Ridge Latin School en Cambridge, Massachusetts, y soy de Aguascalientes. Toco el cello desde que tengo 10 años y algunos de mis hobbies favoritos son hornear con mi abuela y mi madre, leer, amo leer, salir a caminar con mi hermano y aprender de las personas de las que me rodeo, incluyendo mis compañeros, mis amigos, mis maestros. Me considero una persona responsable, a veces muy ordenada, a la cual le gusta mucho el álgebra y descubrir, explorar y maravillarse con las cosas pequeñas que hay en el mundo. Mi gran sueño es convertirme en una neuróloga pediátrica para ayudar a muchos niños que en un futuro van a padecer de cáncer infantil, principalmente en el cerebro. Espero poder compartir mi experiencia educativa en UWC para ayudar a muchas personas y que ellas también me ayuden a mí, yo aprendiendo de sus habilidades, de sus experiencias, y así poder ayudarnos mutuamente. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Fabián Flores Solano, soy originario de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, actualmente curso el cuarto semestre en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan de la UNAM. Es así como me considero una persona sumamente crítica, analítica, empática y, por supuesto, de mente abierta. Uno de mis más grandes sueños es construir un centro médico internacional de primer mundo en el que doctores de distintas partes del mundo nos reunamos para compartir nuestras experiencias acerca de un caso, así aumentando la eficacia en el servicio. Nos visitará gente de todas partes del mundo, con distintas capacidades económicas, sociales, lingüísticas y filosóficas, derribando las mismas. Con la experiencia UWC, pienso entender, aprender y conocer las distintas visiones que hay en el mundo para regresar a México e iniciar y compartir mis conocimientos para los diferentes proyectos en áreas de oportunidad de la nación. Es así como estas ideas dejarán de ser sueños para convertirse en realidades que cambien al mundo. Hola, yo soy Isaac Miguel García Flores y actualmente estoy cursando el quinto año de bachillerato en la Prepa 6 de la UNAM. Nací en la Ciudad de México. De hecho, aunque no me lo creas, el hermoso lugar en donde me encuentro ahora, el volcán Xitle, está en mi ciudad, a unos escasos 20 minutos de caminando de mi casa. Me considero alguien centrado y perseverante que nunca se rinde para lograr sus objetivos, aprendiendo siempre de los retos que se atraviesan en mi vida. Soy alguien muy sociable. Me gusta interactuar con las personas y siempre aprender cosas nuevas de ellas. Como amante de las caminatas en este tipo de lugares, también soy un amante de la naturaleza y de todo lo que vive en ella, lo que me obliga a ser bien consciente de los problemas socioambientales tan graves que vivimos como humanidad. Mi gran sueño es poder aportar mi granito de arena para resolver esta situación, lográndolo con los aprendizajes y las enseñanzas que me dejen estudiar en alguno de los colegios del mundo unido, desarrollando la tecnología en favor del ambiente y de la sociedad en mi país, México.
llamo Giselle Góngora, tengo 16 años y estoy cursando mi cuarto semestre de preparatoria en el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe, en Monterrey, Nuevo León. Me considero una persona soñadora, entusiasta y muy trabajadora. Trato de siempre tener una actitud positiva en todo lo que hago y estar en constante aprendizaje de lo que veo o escucho. Mi mayor meta es ser parte de los futuros cambios positivos en el mundo, haciendo algo que me apasione y ayudando a construir un México mejor. En el futuro, con la experiencia y educación UWC, utilizaré todos mis conocimientos teóricos y prácticos en proyectos que puedan sumar al mundo. Aunque aún no tengo claro qué es lo que voy a estudiar, me gustaría tener un trabajo que me impulse a ser mejor y por medio de él pueda contribuir a mi sociedad, cultivando en otros el espíritu de un agente de cambio. Hola, mi nombre es Laura Yoselín González Cortés, tengo 16 años, vivo en Juchitepec, Estado de México y actualmente curso el cuarto semestre en el plantel Sor Juana Inés de la Cruz de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Me considero una persona comprometida, curiosa, responsable y perseverante. Mi gran sueño es, desde el ámbito profesional en el que me desenvuelva, contribuir a la mejora y el bienestar de mi comunidad, mi país y el mundo en general. Y estoy convencida de que la experiencia UWC me brindará las herramientas, perspectivas y los conocimientos para cumplir mi sueño y ser un agente de cambio. Agradezco a mi familia por todo el apoyo y a UWC México por esta gran oportunidad. Hola, soy Alejandra Gutiérrez Alvarado y estoy cursando mi cuarto semestre de preparatoria en el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe en Monterrey, Nuevo León. Me considero una persona realista y proactiva, que no tiene miedo de tomar responsabilidades y se apasiona por todo lo que hace. Sueño con poder contribuir a través de la investigación en los campos de la psicología y la neurociencia. Poder trabajar investigando una de las cuestiones más intrigantes, el cerebro y la mente humana. Considero que un colegio del mundo unido es una oportunidad de desarrollarme en todos los ámbitos de manera independiente pero colaborativa, de descubrir un nuevo mundo por mi cuenta y construir mi vida con una visión más amplia. Hola, soy Kirsty Herrera, tengo 17 años, vivo en Mérida, Yucatán y actualmente curso cuarto semestre en la Escuela Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán. Me considero una persona apasionada del mundo que la rodea, siempre dispuesta a aprender y a compartir mis conocimientos, una apasionada de los movimientos sociales, scout de corazón y una rebelde con sus causas bien puestas. Mi gran sueño es incidir en lo político y en lo social, construir una realidad mejor para las juventudes mexicanas, crear espacios de diálogo, de intercambio y de acción. Mi gran sueño es ayudar a construir un México en el que las y los jóvenes estemos en la mesa donde se toman las decisiones de los temas que nos importan. Voy a tomar el enorme privilegio de poder estudiar en un colegio del mundo unido para trabajar en pro de las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas, para crear más y mejores oportunidades educativas y de formación para los jóvenes de nuestro país, para incidir en la política pública y socializar el conocimiento, para construir un México y un mundo mejor. Hola, mi nombre es Gabriela Saraí Martínez Rodríguez, tengo 15 años y curso el primer año de preparatoria en el Colegio Fray Pedro de Gante de esta hermosa ciudad, San Miguel de Allende, Guanajuato. Soy una persona que ama estar en constante aprendizaje y estoy dispuesta a salir de mi zona de confort para ayudar a otros. Me considero una persona apasionada, determinante, amable, comprometida y una defensora de la justicia. Sueño con viajar para poder conocer y aprender del mundo y con esa experiencia generar un impacto positivo en la sociedad para que la equidad, la justicia y la paz sean nuestra realidad. UWC me ayudará a cumplir mis metas, dándome la formación humana y académica para ser una persona integral.
Mi objetivo es contribuir con todo el conocimiento y experiencia adquiridos al crecimiento de México a partir del desarrollo de la ciencia, la tecnología, el cuidado del medio ambiente y la educación. Pero sobre todo, sé que ir a un colegio del mundo unido me ayudará a ampliar mi visión del mundo. Gracias, UWC. Hola, soy Mariana Mijales Juan. Soy de Ciudad Guzmán, Jalisco y actualmente curso el segundo año de bachillerato en el CEBETIS 226. Me destaco por ser una persona que siempre trabaja duro por alcanzar sus objetivos. Con un gran interés en aprender otras culturas y perspectivas y apasionada por combatir la violencia contra la mujer. Sueño con poder hacer de mi comunidad un mejor lugar para vivir, contribuyendo a construir una conciencia donde se busca el cuidado ambiental. Con la experiencia UWC, implementaré todos los conocimientos aprendidos para impulsar el potencial de mi país. Además, promoveré y compartiré lo que aprenda con otros, para así obtener mejores resultados a favor de la paz. Hola, mi nombre es Andrea Méndez Aguirre, soy de la Ciudad de México y actualmente curso primero de preparatoria en la Prepa Ibero. Me considero una persona organizada y estructurada, pero también muy apasionada, por lo que cuando algo me interesa, no dejo de trabajar por ello. Me interesan temas como la crisis medioambiental y, en general, el respeto a toda clase de vida. Mi gran sueño es desarrollar soluciones a la crisis medioambiental a través de las ciencias como la biología y la química. Mi otro gran sueño es convertirme en una investigadora y científica que marca una diferencia a través del mundo de la genética. Aún no tengo claro cuál de los dos. Sé que UWC me ayudará a desarrollar mis habilidades para así poder lograr estos objetivos. Además, me interesa formar conexiones y amistades con personas de todo el mundo, ya que creo que de esta manera el intercambio de aprendizajes entre países puede ser más fluido. Creo también que a través de las ciencias y las redes que formaré en UWC, podré contribuir en la solución de diversas problemáticas actuales en México. Hola, soy Alondra Danae Montoya Martínez, originaria de Chilcoautla, Hidalgo. Curso el segundo año de preparatoria en la Escuela Dr. José María Luis Mora. Me considero una persona persistente, soñadora, siempre dispuesta a ampliar mis conocimientos y brindar mi apoyo a los demás. Mi gran sueño es convertirme en una persona memorable, capaz de dejar huella en mi entorno, influyendo de manera positiva. En un futuro, contando con mejores habilidades y herramientas, trabajaré en pro de los mexicanos para que todos contemos con mejores oportunidades. Es un placer formar parte de la generación 2022-2024. Mil gracias. Hola, mi nombre es Andrea Munguía García, soy de la Ciudad de México, tengo 16 años y estoy cursando quinto de preparatoria en la prepa 6 Antonio Caso de la UNAM. Me considero una persona muy empática, versátil, perseverante y amistosa. Me gusta aprender cosas nuevas y de las personas a la vez que las admiro. Mi gran sueño es lograr un impacto positivo en México, y aunque me inclino por la neurociencia y la biología marina, aún no sé exactamente a qué me quiero dedicar. Pero tengo claro el objetivo que quiero darle en el mundo, y no es más que una huella que pueda ayudar a mejorarlo. Por ello, estoy segura de que la experiencia y la oportunidad de estudiar en uno de los colegios UWC me ayudará a lograrlo partiendo desde México, aplicando y compartiendo siempre lo que aprenda. Hola, ¿qué tal? Soy Jenny Yacarta Pérez Alejandres, vivo en el estado de Oaxaca y estudio segundo año de preparatoria en el Instituto Blaise Pascal en la ciudad de Oaxaca. Me considero una persona amable, creativa, responsable, resiliente, que sabe tomar las cosas con responsabilidad y siempre estoy en busca de una mejora continua de mi entorno. Mi gran sueño es convertirme en una ingeniera reconocida que ayude a que tengamos las mujeres más oportunidades y representación en estas áreas STEAM. Y me gustaría que cuando termine mi educación en UWC, venir con ese sueño aquí en México, empoderando a varias chicas para que tengamos más representación y busquemos la equidad de género que necesita nuestro país. Gracias. Hola, soy Óscar Salcedo Castañeda.
Vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente estudio el cuarto semestre de bachillerato en el Centro de Desarrollo Integral Arboledas. Me considero una persona curiosa, creativa e indagadora. Algo que creo que me distingue de los demás es que uso lo que sé para buscar soluciones a los problemas de mi entorno. Mi gran sueño es ayudar a diseñar los espacios y ciudades en las que habitamos, para hacerlas más habitables y ayudar al bienestar de nuestra especie y nuestro planeta. Con mi educación en UWC, quiero desarrollar todas mis potencialidades al máximo y conocer a personas de diferentes partes del mundo y diferentes contextos, para así obtener una perspectiva global. Hola, soy Mariana Nalasco Alcántara, tengo 16 años. Actualmente estoy estudiando el segundo semestre de bachillerato en el CBT 03 de Tlaxcala y soy originaria de Santo Toribio, Xicotzinco, Tlaxcala. Me considero una persona curiosa, empática y perseverante. Mi gran sueño es estudiar Derecho y estoy segura de que con la experiencia UWC obtendré conocimientos y herramientas que me permitirán involucrarme en la política mexicana.